Buenos días, chicas. Bueno, pues ya estamos a Blogmas número 3. Hoy es día 6, día fiesta. Y bueno, ya me he adesentado un poquito. Mirad, me he puesto mi sudadera esta de Mickey, de Navidad, que me compré en Stradivarius. Y nada, me he quitado un poquito la mala cara, me he echado un poquito de BB Cream, polvo de sol y colorete, un poquito de rímel y el cacao. Y bueno, chicas, pues nada. Bueno, mirad mi carcasa navideña, que no la habíais visto puesta. Mirad qué chula, la que me pedí en Shein. La verdad que está chulísima. Y haré como con las casas, todos los años me pediré una nueva. Y bueno, chicas, pues hoy el día va a ser así un poquito casero. Ahora lo que voy a hacer, las cuatro cositas de la casa. Quiero fregar, aunque está lloviendo. Os voy a apoyar aquí, me voy a sentar porque si no me duele el brazo. Bueno, chicas, pues lo que estaba diciendo, que voy a hacer las cuatro cositas de la casa. No voy a hacer mucha cosa, pero sí quiero fregar el suelo. Quiero dar un poquito con el plumero a los muebles y hacer el cuarto de baño.
Y voy a poner pucherito para que se vaya haciendo de mientras, que hoy vamos a comer pucherito calentito, que hoy pega con este día de lluvia que hace. Y nada, os voy grabando las cositas que vayamos haciendo. Bueno, como habéis visto, todos los días le pongo a mis niños del calendario de Adviento su chocolatina. Este año al final me ha cogido el toro, ya quiere la gatilla entrar. Venga, entra, anda. Este año me ha cogido el toro. Y porque yo le pensaba de comprar el calendario de Adviento de Mercadona como todos los años, pero Elena me dijo: mamá, yo quiero que me compre un calendario el tipo Kinder, algo así, un poquito más buenecito. ¿Qué pasa? Otra vez para afuera. ¿Qué pasa? Que como que lo he ido dejando, y cuando he querido acordar, he ido a comprarlo y ya no lo he encontrado. Entonces me ha salido mucho más caro porque lo que he hecho ha sido comprar un montón de chocolatina. He comprado bolsas de Kinder Bueno, de la Casito, de todo. He comprado un montón de cosas, me dejé un dineral y todos los días en lo alto de la cama pues le pongo a los dos su chocolatina. Así que bueno, pues ellos súper contentos. El año que viene lo haré mejor porque aunque se lo haga yo así, también personalizado, que me gusta más que comprar un calendario, pero había visto una idea muy guay por Pinterest con unos palos y colgando, en fin, muy chulo para colgarle las chocolatinas, pero ya no me daba tiempo a hacerla. Así que bueno, pues este año, como lo importante es el chocolatito, yo se los pongo todos los días en lo alto de su cama y ellos cuando vienen del instituto pues se encuentran con la sorpresita. Así que nada, chicas, os voy a dejar, me voy a poner a hacer las cositas y nos vamos viendo a lo largo del día por aquí. Bueno, chicas, pues mientras que se termina de hacer pucherito, yo ya tengo las cosas de la casita hecha. Mirad. Voy a ir a casa de mi vecina que le he comprado una cajita de bombones de esta de Nestlé que traen 22. Porque resulta que, como estamos todo el día trabajando, los niños en el instituto, pues durante todo el año, si a lo mejor viene algún paquetito y no estamos, se lo dejan a ella. Pero ahora en esta fecha, pues más todavía. Y es que nos da fatiga. Digo, mira, es de bien nacida, se agradecía. Así que le he comprado una cajita de bombones y se la voy a bajar en agradecimiento a que la mujer siempre está ahí para cogerme los paquetillos, me los sube y es muy apañada mi vecina. Así que en agradecimiento le vamos a bajar la cajita de bombones. Bueno, mirad, chicas, acabamos de llegar ahora mismo del trastero y han aparecido las dos cajas que me faltaban de Navidad. Esa bolsa de basura que veis ahí colgada en la puerta es porque son disfraces de cuando Elena era pequeña, un disfraz de elfo y otro más, y otra faldita de tul, que se la voy a dar a mi compañera que tiene una niña pequeñita por si se los quiere poner estas Navidades o si le está grandecillo la que viene. Así que lo he puesto ahí para que no se me olvide que mañana trabajo y se lo voy a llevar. Así que nada, voy a... ha aparecido mi tacita, mirad. Bueno, perdonad el ruido, que está la gata jugando con una bolita de Navidad. Mirad, ha aparecido mi otra tacita que me faltaba. A ver. Mirad qué chula, tiene ahí el huequecito para ponerle una galletita o algo. La voy a lavar y la voy a poner ahí con mis otras dos tacitas navideñas. Bueno, chicas, antes de la deco vamos a reponer fuerza. Estoy friendo churritos, que son estos de Mercadona. Y el cafelito. Y ahora Elena se va a hacer también chocolatito. Mira, este es el chocolate que compro yo de chocolate a la taza, en Mercadona también, de la marca Sendado. Y es que yo, por ejemplo, los churros me los como mojaditos en azúcar, que me gusta a mí, y a ella le gusta mojaditos en chocolate. Bueno, chicas, pues merienda lista. Cafelito, chocolatito, los churritos y azuquita. Y ahí, uy, el rabo de las churris. Y ahí el chocolatito para mi niño, para que moje sus churritos. Así que nada, a merendar.
Bueno, mirad, chicas, el centro de mesa que he hecho es súper sencillo, pero ya sabéis que no puedo poner muchas historias con la gata y contí con eso. He puesto este poquito verde para tapar el tapón del tarro y veremos a ver si no lo muerde. Todo lo demás lo he pegado con un poquito de silicona, le he puesto dos ramitas de canela y bueno, pues, sobre la marcha he ido pegando ahí cosillas. Y el tarrito que lo he llenado de bolita dorada. Y nada, las piñitas que las pintamos Elena y yo el año pasado. Y ya está. Lo voy a poner en el salón. Y como ya se me ha ido la luz, porque ya es súper tarde, son ya las 8:30. Ya mañana a la claridad del día os enseño cómo ha quedado la deco. Y ya terminamos el vídeo. Hasta mañana. Buenos días, chicas. Bueno, os voy a enseñar ahora que es de día la deco navideña. Y bueno, empezamos por aquí por la puerta. Bueno, os voy a enseñar lo que he puesto en la parte de afuera. Mira, aquí afuera he puesto este muñequito de nieve que pone Feliz Navidad y lo he pegado ahí con fiso en la mirilla. Y después, venga, churri para adentro. Y después, aquí por dentro, pues he puesto esta corona pequeñita navideña. Y bueno, aquí en la entradita no he puesto mucha cosa, la verdad. He puesto aquí, como siempre tenemos que tener las llaves puestas, pues lo único que he puesto ha sido este platito dorado, que he puesto las llaves. Y le he añadido la velita esa de roja, de fruta del bosque, que huele toda la entrada. Esas las venden es de la marca Lumar, las venden en los chinos y huele súper bien. Ya os digo, sin estar encendida, y es que huele toda la entrada a fruta del bosque. Así que, bueno, como tenemos ahí las llaves, porque aunque tenemos aquí lo de la llave colgado, solemos dejar la llave ahí siempre puesta, y siempre tengo que tener un platito. Así que nada más que le he añadido la velita esa de Lumar, y por aquí esta bolita de nieve que tiene un montón de años. Esta me la regaló una compañera del antiguo trabajo, de cuando yo trabajaba en el kilo, y la he puesto en esa esquinita. Así que lo único que he puesto es la entrada. Queda así. Y bueno, pasando a la cocina, he puesto este muñequito de nieve ahí puesto encima de la secadora. Ahí sentadito con sus patitas colgando. Y por aquí nos pasamos a la freidora de aire, que la tengo aquí puesta en esta esquinita. Y he puesto este marco, que una chica que yo sigo, bueno, la sigo por YouTube y por Instagram. Me pasó en PDF las láminas y las he imprimido. Dos en el salón y este. Mirad qué chula es. Le he puesto su marquito blanco. Y aquí la he puesto encima de la freidora con mis tres tacitas navideñas. Que bueno, poco a poco iremos aumentando la colección. Estoy enamorada de mi taza nueva. Y este bastoncillo que le he metido aquí dentro. Y queda este rinconcito, pues, súper mono. Y en el horno, bueno, como no iba este año a comprar paños de cocina ni nada navideño, pues le he puesto esta servilletita que tengo yo ahí de una mantelería, que tiene los dibujitos de los muérdagos, y se lo he puesto ahí al horno para que le dé un toquecito navideño. Y bueno, esta es la deco que he puesto en la cocina. En la entrada, que se me ha olvidado enseñároslo, aquí al lado de la puerta tenemos lo de la llave, que también tiene llave dentro. Aquí es que tenemos muchas llaves. He puesto esto que me regaló Elena, que me lo compró con todo su cariño, y lo he puesto aquí, que tiene dos piñitas. Y es que lo iba a colgar en la puerta, o sea, en la puerta de aquí del salón, que me gustaba, pero la brisa le da por engancharse a las piñas, así que lo he puesto ahí un poquito más alto. Y por aquí, en este espejito que tengo al lado de la puerta de la cocina, pues he puesto esta estrellita navideña, que me parece preciosa, que la compré el año pasado, y es que es súper bonita, y la he colgado aquí. Y esta sería la entrada. Y bueno, chicas, pues de la puerta pasamos al salón. Bueno, aquí es que he colgado esta bolsa que Elena ha comprado, el regalito de Amigo Invisible de su amiga. Lo hemos puesto ahí. Mira, aquí está esta manualidad que hizo Elena. Y bueno, pues la he colgado ahí.
es una campanita. Vamos a ponerle esto aquí para que no se lo olvide de llevárselo esta tarde. Y pasamos a mi árbol de Navidad. Mirad, chica, este árbol es un árbol antigato. en el blog más del año pasado, no, del anterior, creo recordar, hace ya dos años, tenéis un pequeño vídeo en el blog más número 1 de cómo lo hicimos con las maderas, y la verdad que es súper fácil y está genial. No sé si en la cámara se aprecia bien, pero es bastante grande, mide 1 metro y pico de alto y la verdad que queda súper bonito. Este año lo han adornado entre Martín y Andrea, ellos lo han hecho a su gusto. Yo solamente le he añadido las florecitas de Pascua que se habían quedado en el trastero. Y por aquí abajo, pues tenemos esa casita, esa puertecita de los elfos, para cuando vienen a entregar los regalitos, entran por ahí, que aunque la veáis muy pequeñita, ellos entran por ahí porque son mágicos. Y bueno, el ambientador de chai, que lo tenemos ahí. Y por aquí, me voy a poner en otro lado. Mirad, chicas, y aquí abajo he puesto los zorritos estos. Que no me gustan mucho, pero lo que no me gusta son los colores. Lo veo demasiado serio. Pero bueno, esos zorritos me los regaló mi madre. Y bueno, pues ahí están los zorritos puestos. Que la verdad que son bastante altos. Me dirán por lo menos 70 centímetros, 75 de alto me dirán. Y bueno, ahí lo he puesto debajo del árbol de Navidad. Bueno, chicas, continuamos con esta parte. Y mirad. Como no tenía más manta, la verdad sea dicha, pues aquí en el puff, que es de la gatita, he puesto esta mantita de estrellita. Que bueno, que no pega mucho, pero es que me da lástima porque tengo la manta esta de cuadro, mirad. La mantita esta de cuadro que os enseñé que había comprado. Y la pensaba cortar porque es muy calentita, o sea, es muy suavita, pero no abriga como para taparte. Nosotros estamos acostumbrados a la otra, que es más gorda, y la verdad que con esta nos quedamos helada de frío. Entonces no sé si cortarla porque está doblada por la mitad, porque ya os digo que compré por lo menos 2 metros. No sé si cortarla y aprovecharla para hacer como está ahora mismo puesta, y aparte que mi suegra me haga 2 cojines y un cuadradito para el puff. No sé si ya para el año que viene la cortaré y haré 2 cojines y la mantita del puff, ya se queda todo a juego. Porque tengo estos 2 cojines navideños aquí, que por fin he encontrado el cojín de los gnomos, pero ya no me hacen mucho tilín. Es más, no me gustan así juntos, no me gustan nada, veo que no pegan. Yo no sé cómo estuve para cogerlos con esos dibujos, porque no pegan los gnomos con los renos ahí volando. Pero bueno, chicas, es lo que hay ya este año. Yo ya este año no iba a comprar ningún cojín de Navidad. Ya el año que viene Dios dirá. Ya os digo que mi pensamiento es cortar la tela de cuadro esta y hacer los 2 cojines a juego. Y ya estos 2 de gnomo y el otro, pues ya veré si los pongo en las camas o ya veré lo que hago con ellos. Y bueno, por aquí pasamos a las estanterías de arriba. Mirad qué chulas han quedado. Esto lo decoró todo Elena. Y aquí he puesto las 2 láminas que imprimí de esta muchacha también, de Ali. Que la verdad que me encanta su canal. Y mirad qué láminas más bonitas. Es que son preciosas. Y tiene un montón, tanto de Navidad como de otoño, de verano, de todo. Y además la muchacha se la pedís por Instagram y os la pasa de momento. Es un encanto, vaya. He puesto aquí el cascanueces, esta macetita chiquitita. Y por aquí mi pobladito navideño con las 3 casitas y los 3 arbolitos. Que me ha quedado súper bonito. Y bueno, pues así queda lo que es la pared. Y aquí hemos puesto el arbolito, que bueno, ya sabéis que el rute este lo odio, como queda ahí, pero bueno, es lo que hay. Mi Paco lo tiene ahí y es que en otro sitio no se puede poner ese pedazo de cacharro. He puesto este arbolito navideño. Después de este vídeo o con musiquita os lo dejaré todo iluminado. Ya esta noche lo grabaré todo iluminado, porque la verdad es que queda muy bonito el ambiente por la noche.
Y por aquí, pues lo que he puesto ha sido este gnomito navideño, al lado de la lamparita y ya está. Las lucecitas, pues las lucecitas, es que no quiero que se vea la calle, a ver cómo lo hago. Bueno, chicas, las lucecitas no, creo que no se van a apreciar ahora mismo. Pero son las luces que compré en Shein, que llevan una estrellita, un copito de nieve colgando. Y lleva una más larga, una más corta, una más larga, una más corta. Y queda súper bonita por la noche, ya la veréis. Y a mi macetita, esta, también le he puesto una lucecita, que ya la veréis esta noche. Pasamos aquí al mueble del salón y aquí he puesto esta manualidad que ya sabéis que hice el año pasado. Y como este año no me pegaba aquí encima del sofá, en la estantería esa, y no la puedo poner en un sitio que las gatas se dan a ella, pues la he metido ahí dentro del mueble y se ve a través del cristal y queda muy bonita. Nada, por aquí abajo lo que he puesto ha sido en la tele. Este muñequito de madera, esta lucecita roja, he puesto una a cada lado de la tele. Y subiendo para arriba, bueno, ahí dentro está la nieve del mono, que nos falte. Aquí hemos puesto esta botellita que se ilumina con la velita esta verde que compré de un store. En la estrella le hemos puesto la cabecita esta de reno dorada. Y Elena, le encanta los belenes. A mí la verdad que no me hace mucho tilín tenerlo ahí, pero bueno. Encima de la tele ha montado ella este belén. Que bueno, yo ya tenía la figurita y la añadimos el año pasado tres más. Bueno, el año pasado no, el anterior creo, el año pasado no lo monté. Y bueno, cómo se notan las figuras de del belén y de los tres reyes, que me la compró mi madre de buena calidad, a estas dos, como se le nota el color de la cara, de que son del chino, son malas. Se nota un montón la calidad de la figura. Pero bueno, este belén es que tiene ya un montón de años. Mi madre me lo compró cuando me casé, tiene ya 20 años. A San José le falta la mano, bueno, habría que renovarlo, pero el día que me lo compraré bueno como es este. Y bueno, chicas, sin enrollarme mucho, pasamos por aquí. En lo alto de la vinoteca tenemos estos dos zorritos que también me los regaló mi madre, que están ahí sentaditos. Estos son de los que se sientan. Y mirad qué chulo me ha quedado el espejito con sus piñitas. Que esas se las piñas estas la relié yo con el espumillón verde, que venía como en una cuerda de madera. La compré, no sé si fue el año pasado o el anterior, y me quedó súper bonito. Ya viniéndonos aquí a la mesa del salón, pues está el centro, que si os soy sincera, lo acabo de poner ahora para enseñároslo. Solamente lo pongo cuando va a venir visita o algo, si no lo tengo que guardar. Y lo que estoy poniendo ahí en medio es el jarroncito transparente con la vela blanca que tengo en la entrada. ¿Por qué? Porque esa mijita de verde que veis ahí, pues hace que Brisa me lo muerda. Mirad, ya me ha arrancado, bueno, de las tres campanitas que le puse, me ha arrancado una. Bueno, mirad la huella del delito, mirad lo alto de la mesa, la huella blanca, es poner el jarrón ahí y subirse en la mesa a mordérmelo. Así que bueno, por eso os digo que no puedo tener muchas historias de estas, porque me da miedo que una de las mijillas esas blancas, o sea, de verde, se las trague y se ahogue la gata. Así que bueno, pues nada, lo quito y ya está. Ya me buscaré la manera de hacerlo el año que viene de otra forma. Y bueno, y por aquí lo único que he puesto ha sido cuatro detallitos, porque Paco no quería que le metiera mucho adorno a su estantería. Y nada, he puesto ese gnomito ahí. Aquí en la maceta de arriba de la derecha he puesto un renito de madera. Aquí la bolita que me regaló Toñi. Y nada, esa es la deco que hay aquí puesta. Y ya por último, chicas, pasamos al pasillo, que sigo sin luz, así que no lo puedo enseñar con luz, porque todavía no hemos comprado la lámpara. Pero en el zapatero, a ver cómo me acerco para que lo veáis bien,
Lo único que he puesto es la gnoma esta, que estoy arrepentida de no haber comprado el gnomo a juego. Pero claro, ahora para encontrar un gnomo que sea gris y rojo, esto lo compré yo en Carrefour. Pues bueno, compré la gnoma solamente. Y aquí he colgado esta bolita de Navidad tan bonita, roja con verde. Y bueno, chicas, y ya por último, aquí en mi cama, pues he puesto el otro cojincito que tenía el año pasado en el salón. Lo he puesto aquí en mi cama para que le dé un toquecito navideño. Y como lleva tono grisecito y eso, pues creo que queda ideal aquí encima de la cama. He quitado el de corazón y he puesto este. Y nada, pues esta es mi deco navideña. Una deco muy normalita, muy, muy sencilla. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vlog más. Un besito, os quiero. Ah, bueno, chicas, y se me olvidaba mi centrito de mesa. Mirad, he puesto las velitas, bueno, las velitas blancas ya las tenía, estas dos. He puesto esta, que le puse yo este lacito, que es muy bonito navideño. Y aquí he puesto la velita que me regaló Elena con el soldadito. Súper chuli.